Pollos, ¿cansados de dormir con dolor? Pues hoy os traigo cuáles son las mejores posturas para dormir. Vamos a cazar mitos y a ver verdades. Acompáñame que te lo explico todo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Callados, que ya se está durmiendo. ¿Por qué? Porque le he explicado las mejores posturas para dormir, porque dormía con dolor y después de lo que le he contado ya puede dormir sin dolor. Chicos, antes de empezar, si uno tiene muchísima inflamación, estas son preguntas más frecuentes que me hacéis y preguntas que son que tenemos que resolver, ¿de acuerdo? Pero el que tiene muchísima, muchísima inflamación no le salva nada ni nadie de dormir con dolor. ¿Por qué el dolor se hace más presente por la noche? Porque todo nuestro cuerpo se intenta relajar, nuestro cerebro se queda a solas con el dolor y se hace mucho más presente que durante el día, que hay distracciones y podemos ir conviviendo con él. Pero aún así, he preparado 6 preguntas de las más frecuentes que hay, donde os voy a ir explicando paso por paso cómo adaptaros para tener la mejor postura a la hora de dormir y no sufrir dolor. Empezamos con las preguntas más frecuentes. Isa, despierta, que te lo tengo que contar. ¿Qué es mejor, dormir con almohada o sin almohada? Chicos, sin almohada vamos mal. ¿Por qué? Os explico. Se produce un sufrimiento, la cervical siempre tiene que estar con una leve flexión y con un acompañamiento. Si tú quitas la almohada, lo que va a suceder es que tu mentón sobrepasa la frente y va a empezar a hacer un sufrimiento de cuello. Si nos tumbamos de lado, vamos a desalinear la columna. Su cuello y la columna no están alineados. Al no estar alineados, tenemos un sufrimiento. Entonces, ¿es bueno dormir con almohada o sin almohada? Con almohada siempre. Encontrar vuestra metría. Vamos a poner otra vez la almohadita. Tenéis que estar con el cuello protegido. Hay almohadas más grandes, hay almohadas más bajas y hemos hecho un vídeo hace nada que vais a ver por aquí arriba en el que os ayudo a medir la distancia correcta para tener una almohada acorde con vuestra espalda. ¿Cómo de bueno es dormir boca arriba? Bien, vamos a ver todas las posiciones y luego os voy a decir cuál es la mejor postura. Boca arriba tiene sus pros y sus contras. Si tienes un dolor lumbar o cervical, muchísimo mejor dormir de lado. Boca arriba no te invito. Si tienes un dolor dorsal, sí te invito a que duermas boca arriba porque de lado se va a mover mucho. ¿Qué le pasa a la posición cuando uno duerme boca arriba? Gente con obesidad, insuficiencia respiratoria, problemas a niveles de ronquidos, lo que es el paladar se relaja, se va hacia atrás y empieza a haber apneas del sueño. Entonces, la posición boca arriba es buena siempre y cuando nuestro cuerpo lo tolere. Por eso no es la mejor posición para dormir. Otro punto que quiero hacer, ¿cómo coloco los brazos si duermo boca arriba? Si tu brazo pasa de 90 grados por encima del ombligo, acercándose a lo que es la zona del tórax, se pueden dormir las manos. Si tus brazos están por debajo del ombligo, favorecerás la circulación. Lo bueno de dormir con los brazos más extendidos de 90 grados es que no se te van a dormir las manos, algo muy común que me decís en consulta. ¿Cuál es la posición más adecuada para dormir o cuál es la mejor postura para dormir? Sin ninguna duda, después de ver muchos estudios y muchos comentarios de muchos profesionales, de lado, ¿de acuerdo? Pero de lado con un matiz. Vamos a ponernos de lado, por favor, porque lo que quiero que se produzca aquí es la alineación de la espalda. Como veis, su columna viene, ¿de acuerdo?, por aquí. Y su cuello viene ahí. Como veis, esta almohada quizás le quede un poquito baja y no hay una alineación, aunque hay buena alineación. Vamos a cambiar la almohada despacito. Por cierto, los chicos de Todo Cama nos han cedido estas preciosas almohadas para poder hacer este vídeo, ¿de acuerdo?, en el que vamos a poder ver cómo la alineación es mejor en el cuello, ¿de acuerdo? Ahí estamos y se produce menos caída de la cabeza. Ahora os voy a poner una almohada mucho más baja para que veáis que se descompensa. Lo que digo es que la almohada no puede estar ahí, como veis hay una descompensación, no hay una alineación y tampoco puede estar, deja caer la cabeza, ahí, que habría un bostezo con una almohada más baja. Mirad, esta almohada de Copos, estupenda, viscoelástica, vamos a meter una de fibra. Eso es. Mirad lo que pasa con la de fibra.
se nos desalinea totalmente lo que es la columna. Y lo que tenemos que buscar, volviendo al modelo que hemos puesto al principio, es que haya una alineación lo más completa. Aquí estaríamos un poquito en caída, deberíamos de levantarlo un poco. ¿Cómo podemos levantarlo un poco? Pues cogiendo y metiendo toallas o libros debajo de la almohada. Tendríamos que medir la metría, pero si nosotros ponemos un plano totalmente horizontal y nos falta un poco de metría, podemos coger dos libritos o dos toallas y ponerlas debajo de la almohada, consiguiendo una alineación de la columna total. Con estas posturas se alivian las apneas, se alivian los ronquidos. El reflujo que se puede producir cuando uno tiene acidez también cae. Y luego también lo que os voy a explicar a continuación es qué es mejor, dormir sobre la derecha o dormir sobre la izquierda. La pregunta del millón. Sí, la mejor posición es dormir de lado, sobre la izquierda o sobre la derecha. A ver, aquí hay una evidencia científica pobre, pero todo el mundo habla de ello. Entonces yo, recopilando toda esa información, os diría que hay que dormir sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo y la circulación, no coapta la aorta y la cava inferior no se ve comprimida, ¿de acuerdo? También estamos hablando de favorecer cosas como el bazo o como el páncreas. Sobre el lado izquierdo, nos ponemos sobre el lado izquierdo, ya hemos alineado nuestra columna. Lo que sucede también es que favorece a no tener reflujo gastroesofágico, que es algo que sí sucede cuando te pones del lado derecho. Entonces, estos son solo suposiciones. Si tú estás mucho más cómodo sobre el lado derecho, te diría que duermas sobre el lado derecho. Pero si puedes probar a empezar a ponerte hacia de lado y sobre el lado izquierdo, quitas ronquido, tienes menos acidez y empiezas a levantarte más descansado, pues esta es la mejor posición para dormir. ¿Y cuál es la peor postura en la que podáis dormir? Seguramente aquí os sentáis algunos retratados. Boca abajo. Vamos a ponernos boca abajo. Apoya la carita aquí delante, eso es. Mirad, chicos, boca abajo, no, quédate así, muy bien. Los brazos se nos duermen, ¿por qué? Porque tienen más de flexión de 90 grados. ¿Qué duermes así? Pues bueno, pues también, ningún problema. Rotación desmesurada de las cervicales, todo el rato mirando al mismo sitio. El tórax está comprimido y no puedes respirar igual de bien que si estás de lado o incluso boca arriba. Esta es la peor posición. Más cosas, el estómago, que hace sus cositas durante la noche y se tiene que estar tranquilo recibiendo toda la presión continua durante 6-7 horas, pues tampoco es buena idea. Las curvaturas de las lumbares, cuando tenemos ciertos problemas lumbares, sufren bastante estando en esta posición porque la hiperlordosis se estimula. Así que la peor postura de largo, de goleada, es dormir boca abajo. Y sexta pregunta. Chicos, después de tener esta información, ¿cómo vais a dormir? ¿Cómo dormís? Dejadme un comentario, vamos a hacer un foro, comentadme un poco, porque muchos tendréis ciertas patologías en los que adoptaréis una posición antiálgica que quiero conocer. Así que dejadme un comentario, vamos a hacer un foro de cuál es la mejor postura para dormir, si os funciona una o os funciona otra. Y ahora os voy a describir la mejor postura para dormir de lado. Debería ser sobre la izquierda. Para favorecer a cámara, lo vamos a hacer sobre la derecha. Nos vamos a poner de lado, por favor. Alineamos cuello, subiendo con las toallas más arriba o más abajo para alinear la columna, como habéis visto. Súper prohibido dormir con los brazos más arriba de 90 grados. Vamos a poner una pierna y la otra flexionada. Si veis que al caer la pierna tenéis mala sensación en la rodilla o en la cadera, vamos a coger una almohada un poquito más alta y vamos a poner una almohadita aquí. Eso es. Perfecto. Piernas flexionadas. Hacemos una flexión y ponemos una almohada si nuestra cadera o nuestra rodilla no está cómoda. Una alineación que puede ser un poquito más hacia la izquierda con rotación o echados hacia adelante y los brazos como los ha colocado ella, de una manera natural, muy bien puestos. No superando en ningún momento los 90 grados, una reposa debajo de la almohadita con la palma abierta. Muy importante, si podéis dormir con la palma abierta favorecéis la circulación más que con la palma cerrada. Y la otra acompañando. Esta sería la mejor posición para dormir, tumbado sobre la izquierda, que aquí estáis viendo que está tumbada sobre la derecha. Chicos, antes de irnos, muchas gracias a Todo Cama por dejarnos estas pedazo de almohadas.
esta que veis aquí 13 centímetros, esta que veis aquí 18 centímetros, que son una maravilla y que encontráis vuestra metría para ayudaros a dormir. Como siempre os digo, si queréis conocer más sobre el tema, tenemos un vídeo muy interesante en el que hablamos de cuando uno tiene ciática, cómo dormir, en qué posiciones uno se puede ir adaptando, donde ponemos distintas almohadas, nos movemos de un lado a otro. Os animo a que lo veáis. Dejadme un comentario si os ha surgido dudas, que sé que sí. Suscribiros, que me han dicho que es gratis. Darle like si os ha gustado el contenido. Y hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.